Con la venia de la presidenta, compañeras diputadas y diputados, el Plan de Guadalupe fue firmado el 26 de marzo de 1913. Su objetivo era el restablecimiento del orden constitucional después de que el dictador militar Victoriano Huerta asesinara arteramente al presidente Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez para hacerse del poder. La ambición desbordada y los sangrientos medios utilizados por Huerta ocasionaron que nuestro país atravesara una crisis constitucional sin precedentes. En aquel contexto, el Plan de Guadalupe era más necesario que nunca. Aunque constaba de tan solo 7 artículos, tenía un contexto poderoso. En él se desconocía a Victoriano Huerta como presidente de la República, a los poderes legislativo y judicial y a todos los gobiernos estatales que estuvieran a favor del dictador. Además, se nombraba a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y señalaba que al ocupar la Ciudad de México, Carranza se encargaría de manera interna del Poder Ejecutivo y convocaría a elecciones. De igual forma, gracias a este documento, se dio pie a que en el Congreso Constituyente de Querétaro consolidara la Constitución de 1917. La historia de nuestro país y este episodio en particular nos ha enseñado la importancia de las instituciones en la vida de la nación. La consolidación de nuestras instituciones ha costado mucho y por eso debemos de defenderlas y protegerlas y sobre todo fortalecerlas. El Movimiento Ciudadano sabemos que la vida institucional de un país no puede depender de quien esté al frente del gobierno, o no puede depender de que sea el gobernante el turno el que decida. La democracia solo puede prevalecer si se cimenta sobre instituciones sólidas, no cumpliendo caprichos de un hombre que esté al mando del poder. Un gobierno que no respeta los principios constitucionales y democráticos fácilmente pueden convertirse en una dictadura. Destruir instituciones conlleva un día, una decisión, un berrinche. Construirlas es una tarea de décadas. Por eso en estos tiempos nuestra obligación es defender la vida institucional de nuestro país. Todos los días en esta Cámara vemos surgir una y otra vez la tentación de borrar instituciones de un plumazo y en cada intento la bancada naranja cuestiona el deseo autoritario y se opone a su consecución. El Movimiento Ciudadano sabemos que nuestro deber es salvaguardar el Estado de Derecho para seguir viviendo en una democracia en donde quepan todas las voces, incluyendo, por supuesto, aquellas que resultan incómodas para el poder. En este 109 aniversario del Plan de Guadalupe, hacemos un llamado a que se respete lo dispuesto en la Constitución y que favorezcamos el bien por el país, por su fortaleza y por su sentido de Estado. Compañeras y compañeros, no caigan en el error en el que cayó Huerta. Los cargos no son eternos, duran 3 o 6 años. Con un poco de suerte pueden durar más, pero todos los que nos dedicamos a la política sabemos que esto es pasajero y que nuestros nombres cambian, pero la huella y las acciones que hagamos son las que perduran. Actuemos con la dignidad que nos permite estar a la altura de las necesidades de nuestro país. Actuemos pensando en el legado que vamos a dejar cuando ya no seamos representantes. En la bancada naranja estamos al lado de las y los ciudadanos y del orden constitucional. Y sépanlo bien, cada vez que veamos una amenaza que esté amenazando los valores de los ciudadanos, nos opondremos de manera tajante y firme, dando la cara siempre por aquellos que nos eligieron. Es cuanto, señora presidenta.